Este vehículo fue interceptado en el sector de Cambanaca del cantón Santiago de Méndez por tres vehículos con disparos para proceder a robarle oro a su propietario. El hecho delictivo se produjo el último domingo, expresó el capitán Víctor Auquilla, jefe de la PJ de Morona, Santiago. Gracias al medio que cubre las noticias diarias en nuestra provincia. Efectivamente, el día domingo 9 de enero del 2022 se suscitó un hecho delincuencial en el Cantón Méndez, específicamente en el sector de Cambanaca, en donde tres vehículos interceptaron una camioneta Dimax color blanca, de igual forma para posterior eh, proceder a robarle eh, oro a una persona que se dedica a esta situación, a esta actividad comercial. Es así que más o menos aproximadamente a las 7 de la mañana se produce todo este hecho, activándonos inmediatamente como Policía Nacional con Policía Preventiva en el sector del Cantón Méndez, posterior también con Policía Judicial Investigativa para poder colaborar y hacer el trabajo correspondiente técnico que nosotros realizamos a diario. De igual manera, el día lunes, el día lunes 10 de enero, se procedió a encontrar el vehículo Kia Sportage, el cual uno, uno de los cuales fueron utilizados para participar en este hecho, en el sector de Chimpis. Asimismo, se procedió a hacer un trabajo técnico en el lugar para poder seguir recabando información que nos pueda dar con el paradero de los antisociales. El propietario está en buenas condiciones, comentó. Bueno, la víctima está estable, está saludable. Realmente el señor, pues por medidas de seguridad, tiene la situación de, de estar con cuidado estos días, igual está con Fiscalía y Protección de Policía Nacional, pues obviamente nosotros como Policía Nacional estamos para garantizar la seguridad de las personas y como indico inmediatamente se ha activado todas las unidades de inteligencia para poder trabajar y dar respuesta en la provincia. También se refirió a otros objetos recuperados por parte de la PJ. De igual forma, en estos días hemos estado realizando varios operativos dentro de la ciudad de Hamacas, en donde hemos obtenido varios resultados como detenidos con boletas por diferentes delitos, de igual forma motos recuperadas, reportadas como robadas, motos con alteraciones alfanuméricas, y de igual forma hemos tenido resultados en lo que refiere a personas que en flagrancia hemos podido aprender en robo de domicilios. La Policía Judicial, el Servicio Urbano Preventivo, sigue trabajando, sigue dando resultados dentro de la ciudad para poder dar seguridad a todos los ciudadanos y sus habitantes. Es por eso que nos estamos comprometidos para poder seguir dando respuesta a la ciudadanía. Nosotros como Policía Nacional eh, seguimos, como indico, resguardando a la ciudadanía. A días pasados también se inauguró una carpa en el exterminal, en la 10 de agosto y Amazonas, en donde lo único que vamos a hacer es brindar más seguridad, más respuesta inmediata y pues por ende seguimos dando, como digo, resultados en lo que nos compete en el área investigativa, también conjuntamente con el área de servicio urbano dentro del cantón y de la provincia. Sandra Marlene González, Expresa Temorona, Santiago.